Esto es decepcionante. ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede irse sin una palabra? Choi Ji-shin. ¿Pero qué es esto? ¿Esta es una carta? ¿Qué? ¿Qué? Central algo. Sur. Bla, bla, bla. Tres. Bla, bla, bla. Ay, ¿qué es esto? No me gusta esta carta. ¿Está intentando probarme? Si quieres escribir una carta, piensa en el destinatario y escribe en coreano las cartas. ¿Crees que lo estoy haciendo bien? En una o dos horas se aprenderá bien. Es así de rápido. Como es de esperarse, los jóvenes son diferentes. ¡Despertaste! ¡Mira el frente! ¡Ah! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿De dónde sacaste esa bicicleta? Se la pedí prestada al dueño. Como no te despertabas, estaba aburrido. Sí, siempre duermo hasta tarde. Pensé que te habías ido y que me habías dejado una carta. ¿Una carta? ¿Por qué escribiste una carta si estabas aquí? No es una carta, es tu dirección. La escribí para que no se me olvidara. Centro de Seúl, Namshan Do, número 32. ¿No puedes leer tu dirección? Eres más ignorante de lo que pensé. Oye, estás montando bicicleta por primera vez. Deja de lucirte, ¿bien? No hay un hombre de tu edad que no sepa montar una bicicleta. ¿No tienes hambre? Yo sí me desmayo del hambre. Has debido despertarme. Dime qué quieres comer y lo compraré. ¿A dónde vas? Espera, voy a lavarme. Puedo ir solo. De todos modos, me tengo que ir. Ya no tienes dinero. ¿Dinero? Tengo tanto dinero que no sé dónde guardarlo. Oye, ¿qué vendiste ahora? La primera vez fue difícil. Ah, esto es definitivamente una reliquia de la era del rey Taeyo Sin Jong-gye. Es correcto. Mi antepasado la recibió de las manos del rey Taeyo. Pero ¿cómo puede haber algo de la era Joseon para estar bien preservado? Lo conservamos muy bien. ¿Cuánto podría recibir por él? Aunque esté tan bien preservado, la cantidad es... ¿Está jugando conmigo? La segunda vez tuve más suerte, por eso tengo tanto dinero. Si lo vendo una tercera vez, recibiré aún más. Iba a comprarte un auto nuevo, pero como ya tienes uno, pensé que no era buena idea. Está bien. Un auto que pueda desaparecer de pronto un día me pone nerviosa. Yo recordaré tu consideración. En todo caso, no sé qué es delicioso, así que dime. Entonces, leche y jugo. No, espera un segundo. Soy graciosa. Ahora veamos quién es el ignorante. Ve al supermercado y compra lo que está allí escrito. ¿No lo entiendes? ¿Por eso miras tanto? Ah,
Hay una cosa llamada inglés. En esta época es más popular que el chino. Tranquilo, dáselo a los empleados y ellos van a ayudarte. Ya vengo. Ay, me preocupa mandar a alguien quien ni siquiera sabe el alfabeto bien. Oye, ten cuidado con esa bicicleta, no vuelvas a caerte. Esto parece escrito por un extranjero. No fue un extranjero. Fue una persona muy orgullosa. Jugo de naranja... ¿Qué dice aquí? Dice curry. Pero está mal escrito. Normalmente se escribe C-U-R-R-I. Y está escrito C-A-R-R-E. Está bien si me da algo similar a eso. 3 minutos. Solo te quedan 3 minutos, Yijing. Nos separaremos definitivamente en 3 minutos. Si no quieres arrepentirte de esto toda tu vida, llámame ahora. Llámame en este momento. Llámame ahora. A pesar de todo, tiene buen juicio. ¿Dónde estás? ¿Es que acaso quieres que te mate, mocosa? Disculpa que me tarde en llamarte. ¿Cómo está Dong Min? ¿Se fue bien? ¡Ajá! ¿Que si él se fue bien? ¡Hola! ¡Oye! Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde...? ¡Oye, Kitty! ¿Pero qué le pasa? ¿De verdad crees que él iba a estar bien? Si me lo estás preguntando, eres completamente idiota. Discúlpame, pero no quería mentirle de frente. Engañarlo sería lo peor. Lo siento, realmente... ¿Dónde estás? Lo siento, realmente lo siento. Creí que yo sabía que salías con los dos y estaba tratando de ocultarlo. Tenía miedo de que me atacara, pero yo no le hice nada a él. ¿Dónde estás? ¿En Payu? Entonces, ¿pasaste la noche con el idiota acosador? Él no es un fanático acosador. ¿Por qué me estás haciendo esto? Oye, me dijiste que si él existía, me darías tu total apoyo. ¿Qué? Has visto que de verdad existe. Así que, si todos me critican, estarás de mi lado. ¿Cierto, Suyo? Oye, ¿acaso bromeas conmigo? Hablaremos en casa. Adiós. Oye, espera, espera. Ahora es guionista de novelas. ¿Cuándo dije que estaría de su lado? ¿Cuándo? 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 Sería mejor que estuvieras mintiendo. Si realmente tuvieras una aventura con Kim Mundo, trataría de entenderlo. Si ese hombre es de verdad, ¿por qué sería así contigo? Si tienes a alguien que te gusta, podría por supuesto estar de tu lado. Yo dije... lengua larga. ¿Cómo dijiste eso? No sé si traje todo correctamente. Veamos. Aquí hay... leche. Jugo. ¡Curry! ¿Está bien que comprara ese curry? Está bien el curry. El curry estaba bien. No hablo bien inglés, así que pensé que me había equivocado. Estabas nervioso porque no hablas inglés. El curry está bien. Lo hiciste bien. Siéntate. Lo prepararé para ti. Podría terminar siendo demasiado bueno para su gusto. Este plato es difícil. Lo hago para mi cumpleaños. Lo estoy haciendo especialmente para ti. Debido a que el tiempo de cocción es muy corto, pensarás que no es mucho, pero de hecho, requiere los mejores ingredientes y habilidades de cocina. Primero hay que abrir el empaque de vinilo.
primero debes rasgarlo aquí. Entonces cortas con tijeras por toda esta línea. Si se sale de la línea solo un poco, se puede arruinar completo. Tienes que verter el curry en el arroz. Así. Un poco más. Ya está. Después, vamos a envolver el arroz. Esta habilidad es muy difícil. ¡Cha! Y ahora lo más difícil. Ponerlo en el microondas por 3 minutos. No pueden ser 2 minutos y 50 segundos. Solo 3 minutos. ¡Tres minutos! Esto es muy importante para el plato. ¡Oh! ¡Se está moviendo! El arroz al curry está listo. ¡Tará! Estoy cansada. No hay necesidad de que estés agradecido. Solo come. Oye, aunque no sepa mucho, has llegado muy lejos con tu engaño. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Engaño? He estado aquí por varios meses. Aún así, esta chica... Bien. ¿Qué estuviste haciendo al amanecer? ¿Qué? Es que estabas frente a la puerta con la ropa puesta, ¿verdad? ¿Qué hacías? ¿No estabas soñando? No, no estaba. ¿Fuiste a algún lado y regresaste? Comeré esto agradecido. ¿Qué sabor tiene esta comida? Oye, por favor, espera. En 5 minutos tienes que regresar, ¿de acuerdo? Entonces han regresado después de mostrarse al mundo ustedes juntos. Oye, luego me invitas unos tragos. ¿Que te invite qué? Estoy sorprendida. Dejas a tu novia y luego me invitas a tomar. ¿Qué tipo de escándalo quieres hacer? ¿La gente lo malinterpretará? No puedes solo marcharte a casa, ¿entiendes? Han Dong-min, no saliste tarde del programa ayer, ¿verdad? Disculpa que terminemos tan tarde. No está bien. Pero, director, tengo una buena idea. ¿Qué tal si envenenamos a la reina Ingeon para que muera? Sería asombrosamente genial, ¿no lo cree? No tengo nada que ver con esa idea. No malentienda. Es cierto. Esta es mi idea. ¿Qué le parece? ¿Por qué matar a la reina Injeon? Bueno, porque estoy cansado de ella y de verdad no quiero verla. Si eso es cierto y él mata a su exesposa, ¿él es un rey o un psicópata? Aún así, el rey Tsugyong fue un psicópata. De todos modos, se cansó de la dama Yang y también la mató, ¿no es cierto? Una de las dos debe morir de todos modos. En cambio, ¿cuán refrescante sería matar a la reina? Al público le gusta ver en los medios un nuevo giro. ¿No es así, director? ¡Director! 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 Se fue. Es una buena idea. ¿Por qué no la aceptó? Tendré que decírselo al guionista. ¿Se pelearon? ¿Qué? ¿En serio? ¿No ha pasado un día desde que los anunciaron en la entrega de premios? Tú tienes que invitarme un trago. Saber por qué haces un berrinche. ¡No puedo grabar en este estado! Dile al director que cambie toda la escena. Oye. Dije que no puedo grabar. Estaba viendo y si olvidaste algo. No compraste la mezcla de café, yo la escribí.
No la compré a propósito. ¿Por qué? Debo tomarlo antes de comer. Salgamos a tomarlo. Celebremos que aprendí. ¿Me llevarás de paseo? Cuando salí, vi que el paisaje era muy bonito. ¿Cómo un aprendiz va a darle un paseo a una chica? ¿No es eso demasiado? Para pasear, esa chica aprendí. Súbete. En caso de una caída, cada quien se va a proteger. ¿Cómo puedes decir cosas tan irresponsables? Sujétate. Realmente aprendes todo muy rápido. Debo admitirlo. ¿No dije que ese era mi punto fuerte? Si vivieras aquí, no pasarías hambre. Pareces muy capaz de hacer cualquier cosa. ¿No te interesa enseñar? ¿Qué tal si enseñas sobre los caracteres chinos? O ya que eres bueno montando a caballo, podrías ser un instructor de equitación también. Eso no es todo, ni siquiera tienes que trabajar. Si es necesario, puedes hacer un montón de dinero. ¿De veras? Comparado a estar allá, ¿no es mucho más interesante estar aquí? Honestamente, dímelo. No estoy seguro. Aún si eres un erudito conocido, cada día es difícil. No tienes idea de cuándo te ordenarán que bebas veneno. Aún si eres bien educado, la medicina no se ha desarrollado bien tampoco. Podrías morir de pronto. ¿Qué hay de bueno allá? ¿No tengo razón? Bueno, parece que sí. Oh, yo tengo tu talismán. Si lo tiro allí, ¿no tendrías que quedarte? ¿Debería lanzarlo? ¿Qué piensas? Tal vez estás de acuerdo, ya que no me contestas. Realmente voy a lanzarlo. En serio, lo lanzaré. Lo haré. ¿Qué hiciste? Dije que lo lanzaría. Te di un susto. Realmente pareces asustado. De no ser capaz de volver. Sabes que sigo mis instintos. Tómalo ahora antes de que realmente lo queme. Esto. Espera un momento. Esta es Choji Shin a la que ha llamado.
Está bien, dígame, ¿qué sucede? ¿Qué? Bueno, si tengo que hacerlo, entonces iré. Pero, ¿por qué? ¿Hospitalizado? ¿Por qué? ¿Tuvo una lesión? ¿Te enteraste? ¿Entiendes ahora las consecuencias de tus acciones? ¿Realmente tiene espasmos estomacales? ¿Podría ser por el estrés? Sé que finges, estoy segura. ¿Pero por qué? Si él tiene algo que decir, debe hablarme. ¿Por qué va a arruinar el rodaje? Oí que en la pauta anterior él le pidió al director matar a la reina Injeon por envenenamiento. ¿Qué? Así es como es él. Han Dong-min es tan retorcido como el rabo de un cerdo. No tolera ser rechazado a menos que sea él quien lo haga. No sabremos qué hará en el futuro. ¿Qué podemos hacer? El director debe haber sospechado algo y me pidió que fuera a verlo. Parece que tendré que ir al hospital. ¿En dónde está? ¿Sabes? Creo que no podremos ir a tomar café. ¿Tu amigo está enfermo? ¿Lo oíste todo? Creo que está fingiendo. Aún así, ¿lo verás? Aún si está en el hospital, debería verlo. Después de todo, él está allí por mi culpa. No creo que esté enfermo por tu culpa. Oye, ¿cómo sabes si es ese tipo de persona o no? Parece que está celoso porque voy a verlo. De ningún modo. Está celoso, lo veo. Lo veo muy claramente. Tal vez si lo veo y nos reconciliamos, ¿qué vas a hacer tú? ¿Eso te preocupa? No seas celoso y quédate un tiempo. Trescientos años de amor. Me enteré que tenía un asunto y se fue. Los sirvientes ni siquiera saben cuándo volverá. No puede haber ido. ¿Dónde es su ciudad natal? ¿No es Cheongpun, provincia de Chuncheon? Si es Cheongpun, entonces debe estar alejado por 5 días para continuar con su mentira. Por lo tanto, no aparecerá en Hangyang por 5 días. Dime algo, ¿la reina no visitó a su madre ayer? Sí. Esperen un día cuando la reina no esté en el palacio. Y ese día, debes impedir que Kim Bun-do entre al palacio. El cielo nos ha bendecido. Es buena la ocasión. Ustedes vayan a la ciudad natal de Kim Bun-do, reúnan gente como testigos. Sí. Continúen con sus órdenes y reúnan más tropas. Sí. Cuanto más mejor. Esta noche iremos a la casa de la reina madre. Por cierto, esa cortesana la vi acompañada solo por otra sirvienta. Estuve a punto de matarlas, pero me detuve. Vamos en marcha. Ella es la mujer de su excelencia y querrá tratar con ella personalmente. ¿Qué quieres decir con cómo le va? Ya lo conoces. Honestamente, él no vino porque estuviera enfermo. Vine porque estoy enfermo, muy enfermo. ¿Con quién diablos hablas? Espera un momento, por favor. Alguien vino a verte. Dile que me rehúso. ¡Pero es Yixin! Oye, ¿qué debo hacer? Ella está en la planta baja. ¿Le digo que se vaya? Dile que suba.
Oye, te lo advierto, no hagas una escena en el hospital. Si quieres pelear, espera estar de alta. Entonces pelearás todo lo que quieras. Sí, sí, sí. Señorita Yixin, puedes subir. La habitación es la 1500, la 1503. Sí. ¿Quién es? Hola, soy yo. Entra. Me diste un susto. Me dijeron que no estabas lesionado. ¡Oh! ¿Qué tal se siente? Todo esto es debido a tu engaño. Ven aquí. No fue una sola vez, sino dos veces. Pareja, tú y él deben ser el uno para el otro, ¿verdad? No me siento ofendida, pero es un poco infantil. ¿No sabías que por lo general soy infantil? Debiste prever esto antes de comenzar un romance. Pero... ¡Eso! Ah, por cierto, faltó esto. Eso es lo correcto. Ese imbécil también me lanzó una almohada. Ah, y dime, ¿qué hay del encierro en el baño? ¿Te gustaría saber cómo se siente? Bien. Ven acá, date prisa. Ve y dile todo esto a ese imbécil. Además, ese sujeto pelea como un gángster. Espera un momento. Vamos a hablar. He venido a hablar, no para hacer esto. ¿Hablar qué? Yo no necesito hablar. Lo vi todo con mis ojos. ¿Qué más dirás? Te lo explicaré. Yo voy a explicarte. Yo no tenía ninguna relación amorosa. Yo no te engañé. No te engañé. ¿No me engañabas ni hacías trampa y la situación llegó a esto? ¿Vas a seguir jugando con alguien hasta el final? ¡Esto es real! Ah, el director está aquí. Oye. ¿Qué hacen ustedes? Director. ¿Qué tiene en su cara, señorita Yixin? ¿Es agua? Yo... No, no es eso. Yo solo sudé un poco. Parece que lavó su cara con sudor. Director, venga, siéntese, por favor. ¿Qué haces de pie? Vamos, acuéstate, acuéstate rápido. Vamos. Aquí, aquí. Señor director, ¿quiere un poco de agua? Aquí tiene. Entonces, ¿cómo te sientes? Pareces estar bien. No, yo no estoy bien. Director, tengo algo importante que decirle. La reina y yo no podemos filmar más. Quite todas esas escenas. Este es un problema que involucra mis sentimientos. No puedo actuar frente a una tramposa reina Ingeon. ¿Cómo puedo hacer una escena de romance cuando tengo que ver su engañoso rostro? ¡Ja! No puedo grabar más de esa manera. Es que le pusieron una inyección y está un poco afectado. Ya sabe cómo es esto. ¡Déjame! Me niego a actuar con una actriz que no puede controlar su vida privada. Hablo en serio, director. La reina debe morir envenenada o decapitada. Si no, no la reinstaure. Simplemente déjela allí y que se muera de vieja. Por favor, haga algo o no podré filmar. Oye, tú, el señor director, vino hasta aquí nada más para... ¡No! Pareces agradable e inocente, pero eres una tramposa y pretenciosa y una reina escandalosa. ¿Cómo puede gustarle a alguien este trama? Si la difunta reina estuviera viva, estaría muy triste. Es ridículo. Ay, no puede ser. Lo siento mucho. Que se vayan, por favor. ¿Mm?
Lo siento, director. De todos modos, no sé quién tiene la razón y no necesito saberlo. Hasta que pueda convencerlo, deberé grabar otra cosa. ¿Lo entiendes? Yo lo siento mucho. Un día, por un momento, pensé que le haría un escándalo como este. Solo que no sabía que sería por esto. ¡Director! ¡Vamos! De todos modos, te veré en el set del rodaje. Sí. Vamos. Debo estar esperándome. ¿Sí? Ah, sí. ¿El hombre de la habitación 201? Sí. ¿A dónde se fue? No lo sé. No me parece que esté aquí. Está bien, lo entiendo. ¿Qué es esto? Salió, regresó a su mundo. Definitivamente fue a algún lado al amanecer. Eso no fue un sueño. Realmente voy a lanzarlo, en serio. ¿Qué hiciste? Dije que lo lanzaría. Te di un susto. No puede ser. Tiene otra chica en la época de Joseon y él va y viene. Él admitió ser un mujeriego. ¿Sabes lo que es un mujeriego? Un mujeriego luce así. Eso no puede ser. No es su estilo. Pero quién sabe cómo es él estando allá. Ni siquiera puedo ir a verlo. ¿Qué te trae por aquí? Temía que estuviese preocupado, aunque nos mandó a decir que él estaba a salvo. Yo lo vi personalmente. ¿Qué? Al amanecer él vino y luego regresó. ¿Al amanecer? Maestro. ¿Qué haces aquí de nuevo? Debió sorprenderse por mi culpa. Recibí noticias de que estabas a salvo. Es un alivio. ¿Pero qué estás haciendo aquí a esta hora? No podía dormir. Quería saber si estaba despierto. Parece que después de obtener el talismán, tenía otras preocupaciones. ¿A qué se refiere? ¿Acaso pasó algo? Parece que él quiere irse definitivamente al nuevo mundo. ¿Dónde estás? En el parque. ¿Terminó todo? ¿En el parque? Espera, pasaré por allá en mi auto. Me asusté cuando no te encontré en la pensión. ¿Qué has estado haciendo? Pasear por Seúl. ¿Paseando por Seúl? Siempre que vengo, estoy ocupado. Nunca me da tiempo para conocer. Ahora eres un turista. Realmente tienes suerte. No sabía qué hacías y estaba preocupada.
No sucedió nada. ¿Nada de qué? Me preocupaba que tu amigo te acosara. ¿Parece que puedo ser acosada? ¿Quién soy yo? Para mí eres la persona más fácil de acosar del mundo. Si estabas preocupado, podíamos haber ido juntos. Dijiste que serías responsable. Si hubiera ido, tu amigo saldría lastimado. Sabes que te contradices, ¿verdad? ¿No dijiste que te gustaría la responsabilidad? No hay ningún plan. Pensé en eso. Y no hay un buen método. Solo hay que esperar a que se calme. Oh, oye, ¿qué tipo de respuesta es esa? Podría morir de la rabia. ¿Me hablas en serio? No puedes estar hablando en serio. ¿Estás en tu auto? No cambies el tema. Aún sigo enojada contigo. Abre el compartimiento. ¿El de la derecha? Sí. ¡Oh! Oye, ¿pero qué es esto? Olvidé decirte que lo puse ahí. Espera un momento. ¿Pero por qué me das dinero? ¿Qué se supone que haga con esto? ¿Por qué actúas como un hombre rico de una película? ¿Por qué no lo guardas para ti? Es que... ¿puedes comprarme algo? ¿Ah? No puedo usar más teléfonos públicos. Ni usar ropa ajena. Quiero vivir en algún lugar. Cerca de ti, por supuesto. Necesitaré un teléfono celular. Y algo de ropa. No quiero que nos veamos más a escondidas. ¿Será suficiente ese dinero? ¿O necesitarás más? Es suficiente, pero... dije que me haría responsable. Que pondría el mundo de cabeza para ser tu novio por un tiempo. O comprarte un auto costoso. O rociarle agua a ese amigo. Nada de eso es suficiente. Pensé que para asumir la responsabilidad, debo estar siempre a tu lado. ¿Qué piensas? Es la única respuesta que encontré. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué piensas al respecto? Trescientos años de amor. Es muy... es muy buena conclusión. ¿Es así? Puedo juzgar muy bien el carácter de la gente. ¿Qué le preocupa? Con el fin de salvarme a mí mismo, al igual que la reina, he estado cobrando por adelantado sin detenerme. Pero ahora que todo está resuelto y recuperé mi memoria... Si lo ha recuperado todo, ¿qué le preocupa? Vivir aquí ahora. Ahora es como el pasado para mí.
Por lo tanto, ¿seré capaz de vivir en paz aquí de nuevo? Arreglé para descubrir el curso de nuestro tiempo. Para avanzar necesito vivir con los eventos que ya están previstos. ¿Debo seguir este destino? Sabiendo ya mi destino, ¿seré capaz de vivir feliz? Qué irónico. El futuro se ha convertido en el presente para mí. Por eso, me planteo si debo vivir mi vida allí, en ese presente. Aún así, ¿cómo pudo pensar así? No sé bien, pero parece que ha formado un vínculo en ese otro mundo. Entiendo sus sentimientos, pero en un mundo donde nadie lo conoce o recuerda, ¿será realmente capaz de ser feliz? Para los seres humanos, no hay nada más difícil de soportar que la soledad. Sí, eso es correcto. Pero aún si hay una sola persona que me recuerde, ¿no sería diferente esa vida? Entonces, ¿dice que él sinceramente quiere irse de este lugar? ¿Cree que es una decisión fácil de tomar? Sin embargo, parece que su corazón ya se fue. ¿Esto realmente es cierto? Sí, lo he comprobado yo mismo. Pilsa Jeonsang. Cuando Kim Bung-do trató de morir, ese talismán le permitió vivir con su habilidad sobrenatural. Es por eso que ha estado desaparecido frente a nuestros ojos. Sin embargo, solo funciona con él. Es inútil para nosotros. ¿En serio? ¿Qué debemos hacer, Su Excelencia? Él ya vio mi rostro. Entonces dará a conocer mi descripción. Si usted no da la orden ahora, no seré capaz de atender asuntos en el Capitolio. En todo caso, ¿no habría que destruir el talismán? Si usted da la orden, incluso a riesgo de mi vida, iré a la casa de Kim Bung-do, tomaré el talismán y me aseguraré de asesinarlo. No. Eso no. Si hay vida después de la muerte, habrá muerte después de la vida. Las dos están conectadas. ¿Qué? Si ese talismán salvó su vida, creo que también puede acabar con ella. Eso es Florencia. ¿Has estado allí? Parece como un sueño. Quisiera ir allí. Ni siquiera hablas inglés y quieres ir al extranjero. Creo que voy a tener que ser tu traductora. Creo que si estudio inglés, aunque sea un mes, sería mejor que tú. ¿Qué? ¿Qué ridícula confesión es esa?
Yo estudié inglés por unos años. Incluso podría apostarte. Oh, ¿de dónde vino esa confianza insolente? Como deletreas Curry. ¿Curry? C-A-R-R-E. Es lo que digo. Está bien. Coincidencia del destino, que se inició en un espacio en el tiempo por casualidad, y una unión al azar que se produce de lo inevitable. Su final se nos acercaba.